buscar la sur. Se siente muy raro andar por aquí con este pavimento fantástico, muy bien hecho. Siguen trabajando, están demarcando. ¡Eja! Los camineros siempre saludan. Y uno les agradece porque trabajan mucho. Muchas veces hacen más de lo que deben, rescatando gente, apoyando. Un día mengual me contaron que a los enfermos y las embarazadas, los camineros, en realidad son quienes hacen las labores de ambulancia. Que no hay ambulancia en Villa Mengual, no ha habido nunca. No hay carabinero, no hay ambulancia, no hay médico, no hay enfermera. A veces ha habido un técnico en enfermería, una técnica en enfermería, como la señora Verónica, que estuvo 8 años haciendo un trabajo que iba mucho más allá de lo que correspondía para su nivel técnico. Trabajo de enfermera, trabajo de médico. Terminó con depresión, 8 años, sufriendo la angustia de no poder manejar situaciones médicas complejas. La falta de ambulancia, por muchos años, ha impedido que los enfermos tengan por lo menos una remisión adecuada a los centros de salud cercanos. Y son los camineros de vialidad los que han cumplido esa función. ¿Qué pensará Tolosa? ¿Qué pensará Horvath? Viendo cómo avanza esto. Ellos la soñaron, la diseñaron, la construyeron. Se pensaba que sería imposible pasar por Queulat. El proyecto original de la carretera austral no se iba por acá, se iba por La Tapera, por Alto Río Cisne. Horvath, porfiado, encontró la manera. Con Ernesto Jaime en su avioneta sobrevolaron y encontraron un paso. Thank you.
alcanza a pasar el portezuelo, por lo tanto más de la mitad ya está pavimentada. Ahora esta es la parte más dura, la parte más empinada, que tiene más curvas. Esta es la parte que hace famosa a la Cuesta Queulat por su dificultad, por su peligro. Es angosta, sinuosa, es empinada, y cuando pasan camiones, buses, muchas veces no caben y tienen que hacer complicadas maniobras para poder avanzar. Construir esta cuesta fue un sueño y fue un esfuerzo humano tremendo. Ojalá que la pavimentación, como suele pasar en Chile, no borre la memoria de esos obreros, de esos ingenieros, de esos topógrafos que hicieron esta ruta posible. Maravilla. Esta es la selva de Queulat, la cordillera de Queulat.
una barrera infranqueable por muchos siglos. Y aquí vamos, una vez más. Siempre la misma impresión. Vamos a ver cuando esté pavimentada si sigue siendo igual de potente la experiencia de pasar por aquí.
Listo, sacada la foto, seguimos. ¿Qué dijo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, no se fue. Pero no.